Por primera vez en el departamento del Cauca, la población LGBT se incluye en un plan de desarrollo departamental, siendo en cabeza del gobernador Temístocles Ortega Narváez con su plan Cauca Todas las Oportunidades y su programa Equidad sin Etiquetas, donde se inicia un trabajo articulado con la población LGBT a fin de estructurar acciones tendientes a consolidar la promoción y protección de los derechos de esta población. Es así como se organiza la Mesa Departamental de Diversidad Sexual, la cual tiene como objetivo trabajar en la promoción y defensa de la población lesbiana, gay, bisexual, transexual del departamento del Cauca. En este sentido, se viene estructurando una serie de proyectos que buscan articular procesos de representación social en ejercicio de la diferencia y la autonomía. Además, la mesa viene trabajando en un proceso de caracterización de la población LGBT del departamento a fin de consolidar un diagnóstico tendiente a fortalecer la creación de la política pública orientada a esta población. Tiempo, la Mesa Departamental de Diversidad Sexual pretende a través de actividades culturales y educativas ilustrar a la comunidad en general en diversos temas de gran sensibilidad social. Más que ser una representación simbólica, la Mesa de Diversidad Sexual es un eje de articulación con las ciudadanas y ciudadanos a fin de que puedan tener mayor información alrededor de esta población, así como también contribuir en el fortalecimiento y visibilización de la población LGBT. La primera tarea es una tarea, digamos, en el aspecto social y político, que es del tema de reconocimiento, de que la población en general reconozca a esta comunidad, que se acabe la discriminación, terminar con la discriminación, combatir la discriminación. Y la segunda tarea viene en términos de incluir a esta población en los temas que trabaja la gobernación de generación de ingresos, de los proyectos productivos, entre otras cosas. Un mensaje de no discriminación, un mensaje de inclusión de esta comunidad en nuestras distintas actividades de reconocimiento, así como hoy reconocemos a los afrocolombianos y como reconocemos a la población indígena, así como hoy las mujeres están trabajando un tema de reconocimiento de sus fortalezas, de los valores y todas las cosas. Entonces también necesitamos que la población en general ayude a mejorar la convivencia entre todos nosotros y esta población. El objetivo de la Mesa Departamental de Diversidad Sexual del Cauca es reivindicar los derechos de la población LGBT y por medio de acciones afirmativas ganar espacios en el departamento y llegar a las políticas públicas para la población LGBT. Nosotros hemos querido, gracias al Estado, gracias a la Gobernación, que nos dan este espacio, buscar unas herramientas que nos ayuden a buscar una política pública, y en eso estamos conformando la Mesa de Diversidad Sexual, que verdaderamente sí es una herramienta propia para hacer valorar nuestros derechos como seres humanos. Para nosotros, la población bisexual, ser parte de la Mesa de Diversidad Sexual del Cauca ha sido un gran logro. Ha sido generar oportunidades, ha sido tener reconocimiento. Hemos estado en diferentes espacios, con diferentes eventos, y la gente nos ha querido y nos ha apreciado por lo que somos como personas. Funciones de la Mesa de Diversidad Sexual: aportar información sobre la problemática de derechos humanos de la población LGBT en el departamento del Cauca; acompañar y promover la organización social en cada uno de los municipios donde exista registro de población LGBT; generar sinergia para facilitar la comunicación con otras instituciones públicas y organizaciones no gubernamentales que tengan dentro de sus líneas de trabajo el reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos de la población LGBT; participar de la construcción de los lineamientos para la formulación de la política pública para reconocimiento, garantía y restablecimiento de los derechos de la población LGBT; difundir campañas afirmativas que contribuyan al reconocimiento de los derechos de la población LGBT; formular planes de acción y/o estrategias para reducir la vulneración de derechos de la población; implementar y socializar las rutas de atención para la población LGBT; elaborar documentos para la garantía, reconocimiento y respeto de los derechos de la población LGBT en el departamento.
La Mesa de Diversidad Sexual la conforma un consejo asesor, el cual está conformado por representantes de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transgenerista, así como también por representantes de las asociaciones que trabajan alrededor de los temas de la población LGBT. Existen a su vez otras instituciones que brindan apoyo permanente, como es la Secretaría de la Mujer Departamental, la Oficina de Planeación, la Secretaría de Cultura del Departamento, la Secretaría de Salud Departamental, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Policía Metropolitana, Programa de los Derechos Humanos del Ejército Nacional, la Cámara de Comercio, el SENA y entidades que desarrollan proyectos para la población LGBT del departamento. Estamos trabajando muy fuertemente en el reconocimiento, garantía y eficacia de los derechos de los ciudadanos caucanos. Todos sabemos que el mundo entero hoy, el país y el Cauca, camina por los senderos de la inclusión social. Y por supuesto, las comunidades LGTBI que han venido ganando escenarios y espacios en la vida social, económica, política y cultural del departamento, tienen que tener el respaldo permanente y constante en políticas públicas de los gobiernos. Nosotros aplicamos allí unos esfuerzos importantes y por eso creemos que en esa mesa habrán condiciones y escenarios para cada vez más hacer efectivos esos derechos. Lo que estamos buscando precisamente es que la Mesa Departamental para la Diversidad Sexual se mueva a través de tres pilares fundamentales. Uno es el de incidencia política, otro es el de medios de comunicación y otro es el de movilización social. ¿Con eso qué buscamos? Pues generar precisamente una ola que repercuta en todo el departamento para que de esta forma esta población pueda tener un espacio dentro de las administraciones locales donde lo que se busque sea garantizar los derechos que han sido tan vulnerados históricamente. Logros, podemos decir que la Mesa de Diversidad Sexual ha fortalecido la visibilización y el accionar de la población LGBT en el departamento. Conmemoración del Día de la No Homofobia y la Transfobia. Construcción de línea de tiempo de la población LGBT del departamento del Cauca. Conmemoración del Día Internacional del Orgullo de la Población LGBT. Financiación de actividades en pro de la población LGBT del Cauca. Articulación institucional a fin de generar espacios de participación de la población LGBT, participación activa en actos culturales tendientes a la defensa y promoción de los derechos humanos. Gracias a la Mesa de Diversidad Sexual, hemos tenido la inclusión en el Departamento del Cauca en actividades culturales que nos han hecho la visualización a la población LGBT. De esta manera, la Mesa de Diversidad Sexual trabaja de la mano de la Gobernación del Cauca y de otras entidades comprometidas con la defensa y promoción de los derechos humanos a fin de consolidar y formular una política pública que reconozca el estado de especial vulnerabilidad de la población LGBT, adoptando e implementando medidas de especial atención y protección para esta población. Por esto, el trabajo que realizamos es un trabajo integral, ya que la idea es incidir desde el ámbito económico, social, político y cultural a fin de contribuir en la construcción de una sociedad democrática, moderna y con justicia social. Es decir, trabajar por consolidar una equidad sin etiquetas, un Cauca que brinde todas las oportunidades.